Hello, good evening. Good evening, good evening. Buenas noches, buenas Hello, teacher. noches. Hello, Hello, good evening, teacher. estamos listos para la última noche. La Good celebración del año. evening, Good teacher. evening. Yes, Okay. Vamos a brindar, ¿verdad? ¿Ya están listos? Miren, ¿quién fue el que dijo que llevaba las birrias? ¿Quién fue? Ahí no aparece quién era. No fue ninguno de ustedes. No, ¿No? teacher. Ah, No, vaya. teacher. Qué Se perdió triste. en el camino, mis, porque no se sabe. Yo dije, quizás Olguita es la que puso esto, dije yo. Olguita nos quiere llevar birria, dije yo. Ya sabe qué son birrias, No, teacher. Olguita. Me imaginé. Mire, la mayoría de caballeros, así le dice a las cervezas. Le dicen birrias. Estaba Sí. bien facilito, cerveza. Yo Será me quedé, era comida, dije yo. Vamos a comidas. cenar. Suena rico, ¿verdad? ¿Ya Sí. cenaron? Ya, teacher. Ya. Ya, teacher. Ya. Está bien, está bien. Ok. Miren, aquí nos quedamos, ¿verdad? En la clase de ayer. En esta, ¿verdad? En el knowledge Yes, check. teacher. Y les dije que íbamos a ver esas dos últimas, ¿verdad? Vamos a verlas, porque yo sé que lo del final test, eso es rapidito, ¿verdad? Eso se completa rapidito. Vaya, mire, dice School Days. Vamos a ver este video, no solo lo vamos a escuchar, ¿verdad? Lo voy a compartir sonido. Vamos. Hi everyone, in this class, let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections: classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. Ok, si ustedes pueden ver ahí están las opciones, ¿verdad? En classes, en schools y en places, nosotros vamos a ubicar las diferentes palabras que se encuentran acá. ¿Cuál colocaría usted en places? Bueno, la número uno es classroom, ¿verdad? Places. Places son lugares. Y un lugar puede ser un salón de clases, ¿verdad? Un classroom es un lugar, place. ¿Qué otro puede ser un place? Vamos a ver. Gym teacher. The gym, very good. The gym. El gimnasio, ¿verdad? Es un place. College. The gym. Permítame que mi compu está desconfigurada. Ahorita, aquí está. College, very good. College, no, pero sí es un place, pero esa iría mejor en schools, ¿verdad? ¿Qué más sería en places? Vamos a ver. Playground. El playground. ¿Qué es un playground, chicos? El playground. Como el lugar de jugar. Ajá, es un parque de recreaciones, ¿verdad? Donde usted encuentra el slide, que es el tobogán, donde encuentra el roundabout, una cosita que da vueltas, que separa a los niños, ¿se han fijado? Y da vueltecitas. Ahí puede encontrar el. Ajá, se llama roundabout en inglés. Y encontramos varias cosas, ¿verdad? ¿Ok? El monkey bars. Las monkey bars es donde se cuelgan, ¿verdad? Las monkey bars. Ok, ese es un playground. ¿Qué más? ¿Puede ser otro lugar? El lunch room. Lunch room. ¿Y qué es un lunch room? Es como el área de almuerzo o desayuno. Es la cafetería que nosotros conocemos. Muy bien, muy bien. Lunch room.
El almuerzadero, okay. Teacher. El almuerzadero. ¿Verdad? Ok. A mí me gusta ver en los call centers las ariecitas que tienen así de... ¿Ya han visto eso? No, ¿verdad? Han entrado a un call center. Las áreas de comida son pequeñitas y bien acogedoras. Son bonitas. Nosotros en las escuelas, colegios, tenemos salas de maestro. Y ahí nos ponen un lunchroom. Ok. Vámonos hablando de la escuela. Nos vamos a ir. Vamos a ver los detalles de schools. ¿Cuáles serían? Schools. College. ¿Qué es el college? Universidad. Uh-huh. Very good. ¿Cuál otro? Elementary. 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 ¿Qué es la elementary? Musical education. Como básica. Ok. ¿Cuál sigue? High. ¿Qué es high? Bachillerato. ¿Y junior high? Como preparatoria. Very good. ¿Cuál otra? Solo esa, ¿verdad? Ok, esas son las diferentes tipos de escuelas. No escuelas, sino que es como... Grado escolar. Niveles, ajá, cabal. Ahora, ¿en clases? ¿Qué tipos de clases? History. Math. Estas todas van con mayúscula. ¿Qué más? Science. Repeat, science. Science. Physical education. Okay. Gym. Fíjese que esta physical education se abrevia PE. PE. En los colegios bilingües usted lo va a encontrar como PE, ¿verdad? PE. ¿Qué más? Finish. Okay, es todo. Bye. School days. Entonces estos son, ¿verdad? Los lugares que podemos encontrar dentro de las escuelas, ¿verdad? O las lugares, cosas o materias, las clases. Ok. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Era sencillito, ¿verdad? Muy sencillito. Aquí el chico, el otro teacher, dice de que ustedes formen oraciones, creo que decía, permítanme. Voy a escuchar la indicación. Using the vocabulary that we just learned. For example, okay. Where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Very good. Sí, está bien. Ustedes van a hacer, dice ahí, ¿verdad? Preguntas en pasado. Preguntas en pasado. Así como lo que estuvimos repasando ayer, ¿verdad? Las preguntas en pasado. Where did you go to elementary school? ¿Qué significa la pregunta número uno? ¿Dónde estudiaste tu educación básica? Muy bien, ¿a dónde ibas? Ajá. ¿A dónde hiciste tu educación básica? What were your favorite subjects in high school? ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue tu materia favorita en bachillerato? Excelente, Cesarito. What were? Yo creí que todos iban a responder y se iban a pelear por responder porque según yo ya está claro este tema. ¿Verdad? What were, ¿cuáles eran your favorite subjects in high school? ¿Tus materias favoritas en bachillerato en high school? Vaya, ahora ustedes hagan dos preguntas utilizando estas palabras que están acá, ¿verdad? Y el pasado. Lo que vimos ayer. Vamos.
La pregunta que ha colocado Auri, gracias por participar, Auri, la felicito. Solamente que dice, what were you go? What were? El what es qué, acuérdese. Y creo que quiere decir a dónde o a cuál, ¿verdad? ¿A cuál college ibas? ¿Verdad que eso quiere decir? ¿A cuál universidad ibas o fuiste? Ajá. Entonces, ¿a cuál? No se dice what, porque el what es qué. ¿Cómo se dice a cuál? ¿A cuál universidad asistías? ¿A cuál? ¿No copiaron ayer los significados de la tabla Edgeworth? ¿Si los copió? Perdón, tienen que estar por ahí. Hi, teacher. Pero entonces, si usted dice el where también, Auri, no puede utilizar un verbo. Acuérdense que les dije eso, solo con el did se utiliza un verbo. Con el where no, porque el where es el verbo. El where es el verbo. Significa estaba. También esa. Katia Ivani, what were your favorite? ¿Cómo se dice quién? What es qué? ¿Qué era tu maestro favorito en la universidad? Dice. Who. Tendría que decir quién. No le ayuden, no le ayuden. Ajá, no se preocupe, estamos para repasar ahora, ¿verdad? Para que ya se nos quede bien clarito cuáles son las WH words que deben de utilizar. Y ahí es, aquí ha escrito, Katia, el what y el where. O sea, que ahí ha escrito dos WH words. Porque el where, el verbo estuvo en pasado, no lleva H. Vale. Ahora, todos los demás comiencen a escribir en el chat. Vamos a ver esas respuestas, esas oraciones. Vaya, está bien, Katia. Solamente que en lugar de where es was, porque who es singular. Con los singulares se utiliza was y con los plurales se utiliza where. Who was your favorite teacher in college? Ahí he escrito collage y es college con E. Auri, did you like math at the school? Porque el on es sobre, encima, encima de la escuela. At the school, at es para lugares. Y no se les olvide a todos iniciar con capital letters, con mayúsculas. Jocelyn, how old were you in junior high? Excellent, Jocelyn. Inició con mayúscula y su pregunta está correcta. Le vamos a mandar. Vamos a ver qué le mandamos a Jocelyn. Una carita feliz. Muy bien.
Muy bien, Melissa. What was your favorite subject in school? Muy bien. Vamos a ver, Cesarito, what were your favorite place? Acuérdese que el where se utiliza cuando va a hablar de muchas cosas. Y ahí preguntó el lugar favorito en la escuela. ¿Ok? Solo es un lugar. ¿Cuál se utiliza para uno? Pero me gusta esa pregunta, fíjese. O sea que César, usted tenía un lugar favorito. Ajá. Va a decir, los arbolitos, porque ahí me escondía con mis compañeras. O debajo de los pupitres. Ya me pareció que era tremendo, Cesarito. No, ¿verdad? Se ve que era de los tranquilos. La teacher Magali sí era de las tremendas. Fíjense, ¿qué creen? ¿Que es cierto o es mentira lo que les estoy diciendo? Yo creo que sí. Ah, de veras, lo notan. No me veo tranquila. Bien jovial. Ah, ya, ok. Pero sí, era bien tremenda, bien tremenda. De las que hacían desórdenes. Gracias a Dios que mejoramos, ¿verdad? No porque me hubieran expulsado. Pude llegar a la universidad, gracias a Dios. Ya en la universidad uno se regenera, ¿verdad? Ya se comporta. Lo hacen a uno que se comporte, porque ahí sí es difícil. Si uno quiere salir de la U, no puede faltar a las clases. Ahí nadie le dice nada a uno. No, nadie. Ahí ya depende de uno. ¿Verdad? El querer progresar. Así como acá en inglés corporativo. Empezaron un gran montón. Y solo los que quieren pueden terminar. ¿Verdad? No todos terminan. Porque como está ahí, ¿verdad? Es bien sencillo. Uno puede decir, mejor ya no sí. Pero no, es de seguir. Vaya, dice. Sí, Melissa la tenía bien. Ahora, Cesarito la corrigió. What was sería your favorite place in the school? Where did you go to university? Muy bien. La otra está bien. Pero en la primera es what was. Porque el place es un lugar. Si fueran varios lugares, diría, what were your favorite places? Places. Oh, okay. Tendría que decir, ¿cuáles eran tus lugares favoritos? Pero como solo está hablando de uno, ¿cuál era tu lugar favorito? ¿Verdad? What was? Vamos a ver, Jasmine. When were you started exercising the gym? No entendí su pregunta. ¿Cuándo? Pero es que acuérdense que yo ya les dije que el was y el where es el verbo de la oración y ustedes me están escribiendo el was, el where más otro verbo. En el pasado simple, usted solo utiliza el was, el where o quita el was, el where, coloca el did y coloca otro verbo. Pero con el was y el were no me coloca otro verbo. Y started es otro verbo y en pasado lo colocó. Y con el was y el were no se puede. Entonces, corríjala, Jasmine, y me la vuelve a enviar. Where did you go in your parents? Inició bien la pregunta. Pero no entiendo el final. Porque dice, ¿a dónde fuiste? En tus papás. Se montó en los papás. ¿En tus papás o con tus papás? Porque con no es in. Seguimos con Ana Olga. Where did you go to college? What were your favorite? So, where did you go to college? Ajá, eso está bien. ¿A dónde fuiste? ¿A qué universidad fuiste? Y de ahí la siguiente dice, what were your favorite? ¿Cuáles fueron sus qué?
¿Qué favoritas? Que tú es lo que me gusta, me gustó. Favorite no quiere decir me gustó, me gusta. Ajá, sí. ¿Cuáles fueron tus favoritas? ¿Qué? Physical education. ¿Pero favoritas qué en física? ¿Los ejercicios favoritos de física? No. Sí. ¿Qué le falta ahí, teacher? Por eso le pregunto, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es la que quiso preguntar? ¿Cuál fue mi favorita, o sea, mi educación física favorita? ¿Educación física favorita? No sé a qué se refiere, porque educación física es la materia. ¿O cuál fue la materia favorita? ¿O el tipo de ejercicio quizás se refiere? ¿O algún tipo de ejercicio? De ejercicio. Entonces tiene que decir, what were your favorite exercise in physical education? ¿Verdad? ¿Cuál fue tu ejercicio favorito en física, en la materia de física, in physical education? What were your favorite exercise? Ajá, y la respuesta podría ser, estiramiento, correr, jugar fútbol, etcétera, ¿verdad? Pero el ejercicio favorito, ahí ¿cuál me fue? Me solo falta, después de favorite exercise, solo eso, de ahí todo está bien. Muy bien. Va bien. ¿Ese está bien? Sí, ese está bien. Muy bien, gordita, la felicito. Mire, solo eso le faltó, solo una cosita, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora Daniela dice, when did you study science? ¿Está bien la pregunta? Solo que no se le olvide colocar el question mark al final, porque si no, no es pregunta. Laurita dice, who did you best friend in the college? Laurita, voy a llorar. Porque está preguntando quién fue y cómo se dice fue. ¿Cómo se dice fue, Laurita? Hola. ¿Cómo se dice fue? ¿Aló? ¿Cómo? Según yo, así estaba bien. No, pero ¿cómo se dice fue? Es mi pregunta. No me acuerdo. Vaya. Ese tema es el que estuvimos viendo ayer, antier. Cero estar. Fue. ¿Cuál es cero estar en pasado? Was y where. Was y where. ¿Verdad? Pues sí, Laurita, yo creo que ahora ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Entonces ahí es donde va el was y el where. ¿Quién fue? Who was your best friend in the college? El did se utiliza con otros verbos. Pero el was y el where es fue, era, ¿verdad? Ser o estar. Why were you like, a ver, al revés. Yo creo que se ha confundido, Laurita, porque el did me lo puso solo arriba y el where me lo puso con un verbo. Y es al revés. El where es el verbo y el did se coloca con otro verbo. Okay. Haga el cambio. Arriba tiene que decir who was y abajo why did you like history. Al revés. ¿O sí entendió eso? Ajá. Ahí vamos. No me he entendido. Vale, otra vez.
El did se coloca con otro verbo. Y ahí usted preguntó, ¿por qué te gusta? ¿Cuál es el verbo cuando yo pregunto por qué te gusta historia? Like. Why. Ajá, ajá, es, el verbo es like. Entonces yo automáticamente uso el did. Solo para acompañar al like. ¿Verdad? Pero si yo quiero, pero si yo quiero decir era o estaba, yo uso el was y el were. Como en la número uno. ¿Quién era tu mejor amiga o amigo en la universidad? Ah, ahí no va a ir. Ahí va era, que es el was o el were. Ok. Y abajo, ¿por qué te gusta? Ah, no, ahí no está diciendo era. Ahí está diciendo gustar. Ah, pues aquí pongo el did y pongo el like. Jasmine, ¿tiene una pregunta? Ya envié, pero mandé dos, no sé cuál de las dos corregidas son, están buenas. When were you... Ah, no, esa no está corregida, ¿verdad? La que está abajo de Laurita. Where did you go no. in your... No, quiero ver. Daniela, ¿el que dice? Did you study physical education? Está bien su pregunta, Audi. Solamente que ya dije que hay que iniciar con mayúsculas. Hay que iniciar con mayúsculas. Vamos, Jasmine. When, where you exercise in the gym? Pero ahí el verbo es ejercitarse, Jasmine. Ajá, entonces en la primera no está bien. Porque si yo busco otro verbo que no sea hacer o estar, tengo que poner did. Entonces es la segunda. When did you exercise in the gym? Y si quisiera usar el where, ¿cómo sería la pregunta? Tendría que usted pensar en que está preguntando algo que estuvo o fue. Solo ahí se queda, estuvo o fue. Ah, o podría preguntar, when were you in the gym? Algo como, ¿fuiste al gimnasio? Algo así. Pero no es when. Porque when es cuando. Ajá. Puede preguntar, okay. Were you at the gym? ¿Estuviste en el gimnasio? Were you at the gym? ¿Sí? Yo se lo escribo. Ok. Jancy, who was your best friend in junior high? Excellent, Jancy. Diga. Teacher, ya le mandé corregida la oración. Bah, ya lo voy a revisar. Ahorita voy por Jancy. Jancy dice, who was your best friend in junior high? Súper bien, Jancy. Jancy, ha quedado claro el tema, ¿verdad? Fíjese, yes, que, ajá, fíjese que ahí dice, ¿quién era? Ella utilizó era. Por eso ha colocado was. ¿Quién era? Pero con otro verbo no se puede utilizar el was ni el were. Solo era o fue. Que les quede bien claro que el was y el were era, es o fue. Nada más. Y ella está preguntando, ¿quién era tu mejor amiga en junior high school? Excelente trabajo. Ana Olga, what? What's your favorite? Ya la corregí. No, es que le dije que después de favorite iba exercise. A ver. Ah, sí. Vaya. Y hay otra cosa. What was? Porque como habla de un ejercicio, del ejercicio, entonces, what was your favorite exercise in? Arriba lo había escrito bien, in physical education. What was? Se la voy a escribir yo. What was exercise your favorite exercise
in physical. Lo que me llama la atención es que escribe bien cabal physical education, Olguita. Bien cabal lo escribe, ¿verdad? Vaya, esta, ahí está, mire, esa hoy, es la, así quedaría la pregunta. Sí, después de favorito era exercise in physical ahí se education. Escribí. Así era. Sí, ahí se lo escribí. El final. Vaya, Melissa, did you like, y sigue escribiendo con minúsculas. Did you like physical education in school? Muy bien, Melissa, muy bien. Solo con colóquele la mayúscula al inicio. Le, ¿qué dice su pregunta? Le, ¿te gustaba educación física en high school? Muy bien. Jasmine, were you at the gym? At. At es en. Solo el at. De ahí todo está bien, Jasmine. Muy bien, no se preocupe, Melissa. Buen trabajo. Bye. Ya les hice las correcciones. No sé si con las correcciones quedó más claro el tema. Did you like physical education in school? Súper bien. Bye, levántenme la manita así. Pic, 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 pic. Ya sea la virtual o su manita. Qué blanca se me ve la mano, mire. Qué galán que fuera blanca yo. Levántenme su manita así. Los que ya dicen que el tema les quedó claro. Eso, Olguita. Levanten las manitas, levántela, ahí téngala, ahí téngala, ahí téngala, solo quiero ver quiénes ya están claros, porque estamos repasando, ¿verdad? Ya vino Anita. Anita, Anita. Ah, ok. Barbara, ya quedó claro el tema, ¿verdad? ¿Verdad que a medida que les voy corrigiendo van comprendiendo mejor, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Laurita, ¿qué pasó? Pues todavía no ha quedado claro. Es que no encontraba la manita. Ay, Dios. Menos mal, porque si no, no iba a poder finalizar esta clase y vamos a tener otra lunes. Qué chivo, qué chivo, qué chivo. Me gusta, me gusta. Vale. ¿Y don César? Ah, ahí tiene su manita, ahí tiene su manita. Muy bien. Ah, bye, ok. Ah, pues mejor hubiera preguntado quién no está claro, ¿verdad? Porque creo que quizás como dos personas no subieron la mano. Primero, Dios, que quedó. Es que no es que no le entienda, teacher, sino que creo que me cuesta formular las oraciones. Sí, pero eso tiene eso que, es lo que me cuesta. Practicarse. Ah, ya, teacher, dice Sergio. Muy bien, Sergio. Sí, eso se practica. Entre más lo escribe, les cuento que en la universidad, fíjense que me dejaban, me encantaba tanto el inglés, me dejaban, saben que, mire, aquí entre nos, no hay un maestro aquí de catedrático, no, ¿verdad? También Aragán, catedrático. Hoy que soy maestra, yo digo, no, que Aragán, no hacen nada. Solo nos dejaban guías para completar y eran miles de ejercicios todos los días. Solo completando, completando. Mañana nos traen esto. Y lo llevábamos y de eso se trataba. Solo pasar a la pizarra, escribir, escribir, escribir. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Díganme la respuesta. Solo de eso se trataba la clase. Pero pasábamos en las casas bien entretenidos llenando ejercicios. Fíjese. Y así aprendimos, pero por medio de las guías, no por medio de los maestros. No se ponía a explicar así como ahora se explica, ¿verdad? Así que yo les doy ahí para que vean, yo así aprendí, ¿verdad? Llenando guías, escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Verdad? Así se aprende. Ustedes busquen. Les voy a mandar aquí ahorita, fíjese. Un link. Me voy a salir un ratito de acá. Le voy a mandar un link para que ustedes se den gusto practicando. Esta página yo la uso mucho con mis alumnos. Y fíjense de que usted coloca cualquier tema. Le voy a colocar, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Este tema es WH Questions. WH questions was and where and did. Usted solo coloca el tema que usted quiere y ahí le sale un montón de ejercicios en línea para que ustedes los practiquen. Dígame, Olguita. Ese link me va a caer en el WhatsApp. El link que está poniendo ahorita usted
le va a caer en el WhatsApp. No, fíjese que aquí lo voy a. ¿Dónde lo va a poner para buscar? Aquí, permítame. Aquí lo voy a poner. Ahorita yo les he colocado una página, un ejemplo que usted la puede completar cuando usted quiera. Pero ahí arriba del buscador de ese sitio, usted pone cualquier tipo de tema que quiera repasar. Y ahí le sale un montón de paginitas y juegos y toda la cosa. De todo tipo, ¿verdad? Es muy buena esa página. Yo ya les coloqué una hoja con un tema, ¿verdad? El tema que estamos viendo. Pero ustedes pueden buscar todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Solo coloca, repaso de did. Y ahí le colocan un montón. Esa es solo una página, ahí le apareció una. Pero ya identificaron dónde está el buscador, dónde está el nombre del sitio. Ahí está una lupita. Ahí ustedes buscan. Pruébenla. Coloquen el nombre de algún tema que usted quisiera repasar y ahí le van a aparecer miles de páginas para repasar. ¿Ya lo probaron? Coloquen WH Words, vaya, WH Words, y le van a aparecer un montón de paginitas. WH Words. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Le aparecieron como cuántas páginas para repasar, Jocelyn? Mami. Un montón, ¿verdad? ¿Hola? ¿Sí lo pudieron usar? Yes, teacher. Ah, muy bien. Vale, muy bien. Vale. Eso solo era para que ustedes repasen. Seguimos acá. Ok, Auri, muy bien. Vale, ahora voy a seguir en la plataforma porque vamos a trabajar en lo que es algunas preguntas. Ustedes tuvieron que haberlas hecho, ¿verdad? Ya. Este es un repaso. Las preguntas de... vamos a hacer la última parte, permítame. Ya no escriban en el chat, chicos, porque me da curiosidad de ir a ver qué están escribiendo y se me cierra todo. Vaya, vamos a ver. ¿Le gustó, Bárbara, la página? Sí, teacher, un montón. Estaba de revisar, pero no había contestado. Miren, hay juegos, hay para escuchar, usted le coloca, si quiere escuchar, coloca WH Words, listening, WH Words, reading, de lectura, WH Words, ejercicios, todo, usted le pone lo que usted quiera y le aparecen miles de cosas chivas. Gracias, ¿verdad? Teacher. Hasta jueguitos. Tengo más páginas, ahí se las voy a enviar por WhatsApp, ¿verdad? Gracias, teacher. Vaya, vean acá. When was Ricky Martin born? When was Ricky Martin born? Está preguntando cuándo nació. Aquí es el único que se puede hacer pregunta, ¿verdad? De nacimiento. When was Ricky Martin born? ¿Cuándo nació Ricky Martin? On December 24 de 1971. No, en inglés, ahorita. 24. Ayer les dije, ¿cómo se lee el 1971? ¿Cómo se lee? 1971. Miren, Olguita, qué bárbara. Bárbara, Olguita, sí que es cosa seria usted, ¿verdad? La felicito. 1971, se lee en parejas. Ayer les expliqué. Vaya, number two. Where was Ricky Martin born? Ah, no, esa otra vez.
Ah, no, where. La primera es when y la segunda es where. ¿Dónde nació? En San Pablo, Puerto Rico. San John, Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. Siguiente. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band? ¿Se acuerdan de esa banda a menudo? Ya van a salir las enamoradas. Laurita, ¿cuántos años tiene Laurita? ¿Ah? 29. Sí. Con razón. No, no, no era mi época. ¿No era qué? No fue de mi época. No fue de su época, ya la vi. Porque de la mía sí. Yo creo que quiero ver Anita. Está por ahí Anita. Estaban en claridad, teacher. Anita, suyo sí, ¿verdad? Fue de la época, ¿ve Anita? Guadalupe. Sí, los que cantaban. No, no, no. Sí, ver. Ellos cantaban. Ven, esa es. Yes. Okay, sí, yo todavía escucho esa música, teacher. Pero más de mis tías, algo así, pero no, no realmente. No, no fue su época, ¿no? ¿Verdad? No. No, es que no, no es que haya sido de nuestra época, sino que todavía se escuchaba música de ellos cuando nuestra época. Sí. Ya luego fue MDO, ya no era. Esa, MDO. Entonces igual sí, ¿verdad? Pero ajá, ya. ¿Verdad? Ya los de nosotros eran MDO. Ajá, MDO. MDO, sí, ya me acordé, MDO. Ese sí, ese sí. Va, entonces, how old was Ricky Martin? Bueno, yo sí me recuerdo que a mí me encantaba Ricky Martin. He was. ¿Verdad? Por dos. He was. Enamorada. 12 years old. Okay. He was 12 years old. Era bien bonito, ¿verdad? Sigue siendo bonito. Why did Ricky Martin move to Mexico? Sí, no sabemos. O sea, es cierto que éramos fans, pero no, no sé eso. Pero, aquí lo que usted tiene que ir viendo es que cuando usted pregunta el how old, usted habla de la edad. Cuando usted dice where, usted habla de un lugar. Cuando dice when, de una época. Entonces el why, cuando se pregunta con why, usted tiene que buscar donde diga because, porque siempre se responde con because. Y aquí está. El why. La respuesta del why es because. Bye. Eso estaba fácil, ¿verdad? Pero ahí le di una clave. ¿Cómo se responde con cada WH word? Vaya, chicos, tenemos tiempo para el examen. Vaya, pero antes quisiera, antes que nos coma el tiempo, preguntarles si todos trajeron las cervezas. Las cervezas. Juguito. Agua. Agüita. Lo que sea, para brindar. Anita, ¿qué nos tiene de bueno, Anita? Ahí el pachangón. Ella va a poner la música, el musicón, y ella va a bailar. Anita Beer. Guadalupe. Beers. Beer. Ah, ya tiene ahí el vasito, miren. Quiero ver. Yes. Jocelyn, ¿y qué tiene de bueno? Ajá, vaya, Jocelyn ya tiene ahí el vasito. Miren, vamos a imaginarnos que estamos en las 12 de medianoche del 31 de diciembre. Falta la música. Miren Anita. Ya sabía, ¿no? Si cuando, yo la vi que se estaba durmiendo, pero media vez le digan relajo, ahí va ella. No le estamos oyendo, lástima porque tiene el micrófono apagado. No, que no me estaba durmiendo, solo estaba tratando de cantar algo aquí. Entonces. Ah, está haciendo la decoración de Navidad, Anita. Sí, ya casi. Eso. Vaya. ¿Y Olguita qué nos tiene de bebida? Yo la veo comiendo, Olguita. Palomitas. Eso, ¿cómo le dicen? ¿El qué? La birria. Que dan la boquita. Ah, boquitas tiene. La boquita para que
Va, ella tiene la boquita. ¿Y Cesarito? Only water, teacher. Only water. No, hombre, chicos, ustedes, qué bárbaros. Es que de verdad, si les hubiera pedido sombreros, gorras, como he pedido en las otras veces. ¿Verdad, Laurita, que todos lo hicieron? Yes, teacher. Ajá, todos. No, hombre. No falta nadie. Y Sergio dice que tiene birrias. Pero tienen que mostrarla porque miren, es que con esa bebida nos vamos a tomar la foto. Vaya, aquí está el listening, miren. Vaya, si no la tienen preparada, vaya a hacer aunque sea un fresco ¿de qué? Torchata. Vaya al molino ahorita. Vayan al molino ahorita. Vaya, vamos a ver el listening. No sé si todos completaron este listening, chicos y chicas. Yes. ¿Sí? Vale. Yes. Ajá. Where are Helen and Mark going? Ajá. Ese es un listening. So, ustedes tenían que ir escuchando y completando. Vamos a ver la siguiente parte. Ajá. La vez pasada fueron cachuchas. ¿Y quién es Sergio? Sergio, que usted no enciende la cámara, usted estuvo en el módulo pasado conmigo. No sé quién es. Dice, la vez pasada fueron cachuchas y camisetas. Sí, así fue. ¿Verdad, Sergio? No sé, me recuerdo quién es Sergio. Todos, el DJ. Ay, que nunca enciende la cámara. Mire, yo tengo queja de Sergio. En todos los módulos no enciende la cámara. Nunca lo conocemos. Ni habla, teacher. Ah, yo ni sé quién es. Ni habla tampoco. Mire, ahí lo quieren conocer. Mire, ya le salieron admiradoras. ¿Y usted? Nada. No. No, dice. Así que se quede mejor. A mí me gusta molestarlo, chicos. Miren, aquí están escribiendo. Dice, ay, qué lindo, miren. Yo voy en bus. Ay, qué lindo. ¿Ya vieron el chat de WhatsApp? No. Que quieren estar en el brindis. Dicen, miren, y van corriendo, miren, y los que están aquí, ya les voy a decir, ya me voy a quejar con inglés corporativo. No trajeron nada ahora. ¿Y Laurita? Hoy sí, no trajo nada, Laurita. Sí, le enseñé mi vaso con agua. Ah, okay. Sí, está bueno, aunque sea agüita, pero lo ideal es brindar. Sí, vaya, ojalá. Sí, los esperamos, les vamos a poner. Espérenme, chicos. Espérenme. Ahí están escribiendo todos en el chat ahorita. Vale. Díganle a sus compañeros que ya me escriban, que estamos en la clase. Dice, está trabajando, dice el DJ. Sí, ¿cómo no? Me voy a quejar conmigo por ti. Vale, sigamos. Complete sentences. Look at the map and complete sentences. The department store, ¿se acuerdan cuando vimos esto, chicos? Fue hace un mes que lo vimos. Hace un mes. Vale, the department store is, busquemos dónde está el department store. Vamos a ponerlo en grande. Bien chivo, ¿verdad? Cuando aprendieron a... Ya aprendieron, ¿verdad? A ubicar los lugares en el mapa. Pero no, el mismo mapa. Hubieran puesto otro. Vamos a ver. Next to the department store is... Next to... Chicos, ¿y no sienten como que ayer fue que vimos este tema? No. ¿O si sienten que hace bastante? Como que el lunes. Ay, no. Como que el lunes, ¿verdad? So. Vale, where is the department store? Ahora ya tendrían que hablar así como periquitos en inglés. Vale, ya, ahora. Where is the department store? Next to the bank. Very good. Next to the bank. Oigan, Olguita. Así es la cosa. On First Avenue. Next to the bank. Así es la cosa, Olguita. Next to the bank. Vale, siguiente. Old coffee shop is... Across from the movie theater. Across from the movie theater. The movie theater. The movie theater.
Siguiente. Y solo tres preguntas. Miren qué fácil. Mariah's restaurant is on the corner of Main Street and Second Avenue. Excellent. ¿Quién habló? Yo, teacher. ¿Quién? Melissa. Miren, Melissa sí que va a salir con honores. Yo ya a rato me estoy viendo que está con todo. La felicito. También a Olga. La felicito. Uh-huh. Me encanta esa sonrisita de Olga. ¿Se siente satisfecha, verdad, Olguita? Sí. Es un reto que me he puesto. Pero es muy inteligente. Es muy inteligente. Súper buena, siga. Porque ni los chicos, fíjese, a veces hay chicos de, ¿qué? 11, 12 años. No, hombre, les regalan el estudio y ellos no quieren estudiar. Y yo la felicito, oye, on the corner of. Ahí dijeron, ¿verdad? On the corner of. Muy bien. Siguiente, select the best answer. Y aquí. Select the best answer. ¿Cuál sería la correcta? Were your parents born in the U.S.? Okay, ah, miren, bueno, aquí está el tema que tanto hemos repasado, casi sí. Todo el módulo, y con el que terminamos hoy. ¿Qué dice esa pregunta, chicos? Nadie. ¿Nacieron tus padres en USA? Muy bien, nacieron. Bye. No. Where did you grow up? Repeat. Where did you grow up? Where did you grow up? Hey, Yancy, hola. No había estado Yancy. ¿Cómo no, verdad? Tenía cámara apagada. Ya tenía días de no verla. Nice to see you. ¿Comprendió el tema? Ya estamos bien, ¿verdad? ¿Ya sí? ¿Sí? Yes, teacher. Súper, así me gusta. Vaya, vamos a hacer pregunta. Laurita, ¿qué dice en esta número 2, Laurita, en español? ¿Cuándo? Uh-huh. ¿Where is no dónde? ¿Dónde? Ajá, no sé qué es where. ¿Alguien sabe qué es WAP? Crecieron. ¿Dónde creciste? Where did you grow up? ¿Dónde creciste? ¿Verdad? ¿Dónde creciste? ¿Cuál sería la respuesta? I grew up in Tokyo. Ay, qué chivo. Yo quiero ir. Si van, llévenme. Who was your first English teacher? Hey, ¿quién fue su primer? Maestro de inglés. Teacher, my yo. ¿Verdad que sí, Laurita? Yo fui su primer teacher. Ah, por cierto, ¿quién fue su segundo teacher, Laurita? Eliezer. Ah, ok. Teacher Eliezer. Fue un varón, entonces. Y después vuelven conmigo, y después otro varón, y después la teacher ya no volvió. Ah. A ver, ¿con quién me deja el siguiente modo? Ajá. Who was your first English teacher? Ajá. No va a aparecer mi nombre, pero podría ser. My first English teacher was a Mr. Sato. No me llamo Sato, care sapo, no. No, parece que dice care sapo. Vaya, siguiente. ¿Qué dice en la 4 en español? Que cuando miren qué rico, miren. Espere. Miren, Olquita nos está enseñando lo que nos va. Mire qué tremenda. Solo de lejitos nos tiene. Mire qué rico, más que yo no sé nada. Qué rico se mira. ¿Qué es, Olquita? Son taquitos. Póngalo. Pero cerca de la cámara, porque casi no se mira. ¡Miren qué rico! Parecen papitas fritas. De verdad que me hizo que me chillara la chica.
Olguita, lástima que vive en San Miguel, no, porque ya fuera corriendo, mire, a verla. Aquí te las tengo. Yo puedo ir, Anita Guadalupe puede ir porque ella es de por allá, es cierto. Ojalá se puedan conocer, ¿verdad? Cerquita. Algún día. Sí, mire, y ambas son lindas. Ahí se visitan, oye, y se recuerdan de la teacher Magali. Vaya, when did you come to New York? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuándo llegaste? El verbo es llegaste. Cualquier otro verbo, ¿verdad? Que no sea estuviste o fuiste. Cualquier otro verbo se ocupa con did para hablar del pasado. ¿When? I come to New York in okay, very good. Very good. In the 1998. 1998. Very good. How was your first day in the U.S.? ¿Cómo fue tu primer día? Ahí sí, miren. Ahí es fue, miren. Fue. How was? Por eso no hay otro verbo, porque ahí el verbo es fue. ¿Cómo fue o cómo estuvo? Cero estar. Solo cero estar. ¿Cómo fue o cómo estuvo tu primer día en Estados Unidos? No se tome la bebida todavía, Cesarito. Después ya no va a tener para el brindis. Miren, Yancy hasta tiene la botella ahí atrás para que agarrar por si se le termina. ¡Ay, Tabe! Yancy, pero no fue usted la que puso que beers iba a llevar, ¿no, verdad? Ah, no, miren, ahí está promocionando la marca. Vaya, entonces, how was your first day in the U.S.? ¿Cómo fue? My first English teacher. It was a little scary. Tuve mucho miedo. Tuve. ¿Sí? Vaya. Y de ahí sigue. Uy. Mire, cuando son las despedidas, la teacher Magali termina la clase a las 10 de la noche. ¿Ok? Vaya. Match the verbs with the nouns. Porque la fiesta se pone larga, ¿verdad, chicas? Las chicas nos que ya saben. De copa. Nos pasamos de copas. Had. But what is the verb with the correct words or phrases? Had. Had qué? Picnic. Had a picnic. Tuve un picnic. Played. Jugué. Played qué? Tenis. Tenis. Pero vayan diciendo los chicos. Están más dormiditos ahora que no quieren pronunciar. Vaya, had. Ya nos vamos a tomar las copas para que agarren algo. Es que al inicio hubiera sido eso. Repeat. Had picnic. Had a picnic. Had a picnic. Played tennis. Miren, mi vino hasta allá se me fermentó, miren. Vaya, siguiente. Choque. A la ahorita la risa. Lo va a sentir más bueno. Bien sabe. Choque. Took qué? Took photo. Took photo. Went qué? Went swimming. Went swimming. Pero vayan diciéndolo, el verbo, para que se les quede. So. Went swimming. Esta se dice. Went swimming. Play. So qué? So. Play. No play. Ajá, muy bien. Ya vi que ya hicieron esto. Vaya, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, porque de aquí hasta complete the conversation, es una conversación, ustedes la van, espero que ya lo hayan hecho, porque si no, no hay diploma. Y de ahí la última, leer y completar, ¿verdad? Eso ya es de ustedes. Ya les ayudé mucho con la gramática. Vaya, chicos, adiós. Ah. Saquen el juguito. Vamos a brindar. Espérenme. Voy a ir a matar la cucaracha. No. No, voy a alcanzar el vino. Espere.
Aunque yo les dije que hubieran ido a moler el, ¿qué? Para hacer la horchata. El morro. Eso es, ¿verdad? No encontré la palabra, va a creer Laurita. Se nota que cocina, me va a decir Laurita. Laurita, ¿usted ya ha hecho horchata? No, te eché. Pero bien sano, ¿cómo se hace? Sí. Vaya, aquí estoy, ya volví. Ta, 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 tan. Miren. No, si yo de verdad, yo hago las cosas de verdad. Miren, ¿qué es? A ver si me adivinan qué es. Café. Café de tamarindo. Café. Deliciosa. ¿El qué dijeron? Café de tamarindo. Qué rápido, adivinó Meli. Meli fue, ¿verdad? Sí, es que a mí me gusta. Bien rico, ¿verdad? ¿Le gusta el fresco de tamarindo? Está bien acidito. Sí. No, ¿usted qué cree que iba a tomar vino? No. Tengo gastritis. Vaya, con chicos, saquen. Vamos a dejar de presentar pantalla. ¿El qué dijo? ¿Cafecito? Lo más saludable. ¡Ey! Felicito a Melissa, Laurita. Pongan ahí, voy a tomar una foto. Si es que es para una foto que les yo envío. Más saludable. ¿Ah? Vamos a hacer el brindis. Saludable, sí, no importa lo que sea. Lo importante es brindar. Brindemos porque enciendan las cámaras. Hoy no se vale, cámaras apagadas. Miren qué bonita Jasmine. Qué linda Jasmine. Lo felicito a todos. Y así es la cosa. Daniela, la conocimos. Se me cayó el internet. Justo en el brindis. Quedaron trabados todos. Manos arriba. ¿Cómo, cómo? Todos con las manos arriba. Con las manos arriba. ¿Y la música quién la va a poner? Ajá, ¿cómo se llama? Anita Guadalupe. Pabá, póngame el musicón, Anita Guadalupe. ¿Ya? Ya están dormidos los nenes, sí. Anita Guadalupe es la de la música. Espérenme. Vale. A la cuenta de tres, vamos a brindar. Les agradezco, chicos y chicas, por haber llegado hasta el día de ahora. ¿Verdad? Los felicito por su esfuerzo, por participar y por ser unos alumnos estrella. Así que levantemos todos la copa. ¿Cómo vamos a decir? Nos digan. Sí. Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Ah, hoy sí quiere participar en el relajo, ¿verdad? Espérenme. Se me borraron las fotos. No, es broma. Para la cuenta de tres, hoy sí. Uno, dos, sonríen. Y tres. Qué linda, Olguita. Eso. Vaya, chicos. No sé si alguien quiere hablar. Nunca los dejo hablar, fíjense. Ya me puse a pensar que siempre yo me despido, les digo cosas bonitas y a ustedes no los dejo hablar. ¿Alguien que quiera hablar? Olguita. Quiero agradecerle porque para mí ha sido una excelente profesora. Ah. He aprendido. Siento que ha tenido paciencia conmigo y le he puesto todo mi esfuerzo porque usted me dio mucha seguridad. Muchas gracias. Eso. Amén. Gracias, Olguita, para servirle. Un gusto. Es un gusto haberla tenido como alumna. Dios quiera que el otro módulo estemos con usted. Ojalá, primero Dios. Pero sí, casi nunca se repite. El maestro, así de seguido, no, ¿verdad? Casi, tal vez en algún encuentro, ¿verdad? Gracias, Sergio. No lo conocimos de regreso, Sergio, pero un gusto. Lo voy a tomar. ¿Cómo era Laurita? Está acidito. ¿Le gusta? El de tamarindo. Ya sí. Ah, con sal. ¿O con azúcar? Con una pizca de sal.
con, ah, y con qué? Con tequila, va a decir. Vaya, ok, chicos, ¿nadie más iba a hablar, no? Bueno, de mi parte, teacher, pues agradecerle bastante, porque es la primera vez que la tengo. Ah. Y porque siempre en los tres módulos he tenido diferentes, pero, ah, okay, pero me ha agradado bastante. Los tres han tenido una dinámica diferente, pero sí, ah, sí, bastante la participación bastante. Ok, gracias. Cada maestro es diferente. Ustedes van a ir conociendo, sí, ahí una variedad, ¿verdad? De cada uno, a cada uno sáquele el jugo. Y es una ventaja, porque no se acostumbra, sí, uno a la misma temática. Eso. Ayuda bastante a tener diferentes. Ajá, diferentes personalidades, sí, así es. Hay unos más serios, pero muy buenos. Hay otros más extrovertidos y hay otros medios, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes siempre reciban todo lo que viene de Dios, es bueno, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Ah, pues quedamos hasta acá. Así que muchas gracias a todos por ser tan puntuales y porque sí siento que son un gran grupo que aprende bien rápido, ¿verdad? Los felicito, que Dios los bendiga y a ver si nos vemos más adelantito, ¿verdad? Pasen buenas noches, que descansen. Gracias por su esfuerzo. Adiós. Cualquier cosa, ahí estoy para servirles siempre en el WhatsApp. Ahí tienen mi número y ahí quedo a sus órdenes. Bye, bye. Adiós. Adiós, Jasmine. Bendiciones. Amén. Adiós, chicos. Dios les bendiga. Adiós, Cesarito. Bye, bye.